Hello y bienvenidos a un nuevo capítulo de Supervivencia Molancia. Vale, pues aquí me tenéis en mi centro comercial, que sigo sin hacerle ni un puto caso al centro comercial. No he tradeado con nadie, porque de momento lo que quiero es sacar un montón de danos. Que veis, se me están quedando enganchadetes por aquí. Tengo... ahí hay otro. No se ve bien, pero ahí hay otro. Tengo otro aquí. Y me parece que ya no hay ninguno más. Pero bueno, ¿por qué estoy aquí? Llevo un montonazo de tiempo. Mientras estoy arreglando el mapa de Regrowth, esto lo tengo abierto para que se me vayan generando aquí aldeanos, como si no hubiera un mañana. Esto lo tengo tapado para que no me entren zombies. Pero aquí sí que me entran zombies, y de hecho ahora lo veréis. Mirad esto. Madre mía, menuda expectación que tienen mis aldeanos. Ven aquí, que te voy a dar lo tuyo y lo de tu prima. Toma. Ala, toma por culo. Bueno, pues aquí ya voy teniendo bastantes aldeanos. Necesito, pues, ¿por qué quiero hacer esto? Porque en este capítulo voy a empezar a hacer mi granja de hierro. No la voy a terminar en este capítulo porque es muy tocha, muy tocha. Voy a hacer la Iron Titan de Tango Tech. ¿Qué le pasa al cielo? Se está nublando. Eso es que está lloviendo. Lo que pasa es que como esto es un desierto y una sabana, aquí nunca llueve. Pero bueno, el cielo se nubla. Así que eso, voy a hacer la Iron Titan de Tango Tech, que es un pino de granja. Se tarda un huevazo en hacer, pero un huevazo. Sobre todo el tema de las puertas. Ya veréis por qué. Voy a explicarlo bastante bien. La probé ya en otro mapa y funciona de puta madre. O sea, es la hostia esa granja. Es la hostia y ya lo veréis. Mira cómo tengo esto. Vamos a sacar un poquito más. ¡Ay, pobrecitas! Mis vaquitas. Vale, otra cosa que os quiero enseñar es esto. ¡Uy, madre mía! Necesito hilo urgentemente. ¡Oh, mira cómo tengo esto! Esto lo tengo en la mierda. Pero bueno, como veis, hay algunas que no llegan hasta abajo porque están, las paro con hilo. ¿Veis que está aquí el hilo? Pues necesito hilo para apañar esto. Pero bueno, ya lo apañaré. Poco a poco. Es que me he quedado sin hilo, no... no tengo más, lo he gastado todo el que tenía, lo he gastado. Así que me tendré que hacer mi granja de arañitas, mi trampa de arañas. Y luego esto también más o menos lo tengo terminado. Esto es temporal de momento, es para que no se me salga el agua para allá y tal. Ya me pensaré algo para hacer por aquí. Pero bueno, de momento esto lo voy a dejar así porque me gusta mucho. Uy, coño, que me caigo, que con las escaleras el shift no furrula. Y bueno, pues me podéis poner en los comentarios qué os parece o si se os ocurre algo para poner por aquí. Esto a lo mejor lo quito de aquí, estas dos granjas, y las pongo en otro lado. Tampoco me cuesta mucho cambiarlas, no se tarda mucho en hacer. Porque la verdad es que aquí me empiezan a estorbar un poquito. Esto... joder, esto además... ¿veis? Es que me tiro un montón. Esto lo he recogido ya dos veces, ¿eh? Y esto lo mismo. ¿Qué tengo aquí? Un poco de piedra y tal. Bueno, lo primero que me quiero hacer es una granja súper precaria y súper mierdosa de Ender Pearls en el The End. Así que voy a coger, voy a irme para casa. Bueno, voy a bajar por aquí. No esperéis nada súper tecnológico y nada súper la hostia, porque va a ser una mierda. De hecho, estoy por hacerla con... no, con Dirt. No, pero con Cobblestone yo creo que sí que la voy a hacer con Cobblestone. De momento, porque esto desaparecerá de ahí, la quitaré porque esto va a quedar como el hojaldre. Pero bueno, yo creo que con esto es suficiente. Voy a pillar mi espada de lutín. No sé si la tengo aquí. Un breaking 3, ¿cuál llevo? No. Ah, la tengo abajo por una razón. Porque estuve encantando más espadas y, bueno, más herramientas en general. Veis, tengo un hacha también de diamante que me hice. Eficiencia 4, un breaking 3, es lo normal que te puede salir en un hacha de estas. Igual que en una bala, igual que en un pico, ¿sabes? Es lo más normal. Y yo creo que aquí la tengo, son estas dos, ¿no? ¿Veis? ¿Veis? Vale, me salió esta, mirad qué espada, ¿eh? El problema de esta espada, el knockback, que es una mierda. Pero joder, por lo demás, es una pedazo de espada que flipas. Y yo lo que voy a hacer, ¿veis? Tengo también aquí unas cuantas armas, 3 knockback 2... Knockback 2, esta es la mayor puta mierda de espada. Y bueno, estaba buscando el looting 3 y bueno, me salió otro con looting 2. Y lo que voy a hacer va a ser
A ver cómo me sale más barato. Estos son 33 niveles. Y mirad qué espada. Looting 3, Breaking 3, Knockback 2, Fire Aspect 2 y Bane of the Arthropods. Son 33 niveles. Y así son 19, que es mucho mejor. Pierdo el Bane of the Arthropods. Pero que me suda la cosita. Yo creo que voy a hacer esta. Son 19 niveles, además, como la mitad casi. Yo creo que sí. Vale, pues sí. Y ya tengo mi espada con looting 3. El problema, el knockback 2. Así que voy a tener que seguir buscando una espada. Porque esto, el día que vaya a por Wither Skeleton, a por cabezas de Wither, el knockback, la verdad es que es una putada. Es una putada horda, además. Y no me gusta nada, es que no me gusta nada el knockback, tío, no me gusta nada. Para lo único que me parece bueno, iba a decir, pero útil, dejémoslo en útil. Ah, mira, si tengo 3 de hilo de alguna arañita que he matado por ahí por el desierto. Mirad, pues mira, ya os lo voy a demostrar. Si yo ahora, por ejemplo, le pongo aquí, ping, no. Me he colado. Ay, Dios, ¿qué pasa? A ver, aquí. Ahí, ¿veis? Se coloca el hilo y de ahí ya no baja. Aquí lo pispo. Voy a quitar algunas. Algunas enredaderas porque me parecen demasiadas. Pero claro, yo cuando me puse a ponerlas por ahí encima, pues tampoco. O sea, me parecía chulo, pero es que ahora es un canteo. Es demasiado, demasiado, pero demasiado, demasiado, demasiado. Así que bueno, vamos a ver. Voy a ir dejando todo esto así rapidísimamente. Y nos vamos al The End. Aquí mis setitas. Tengo todavía que completar de poner por lo menos los item frames. Nos vamos al The End. Que tardo poquísimo en ir. Pero poquísimo, poquísimo. Joder, es que es un inventazo, tío. Uy, qué susto me has dado, cabrón. Aquí tengo un cofre vacío. Que no vale ni para nada, tomar por culo. Vamos para allá. Corre. Es que mirad lo que tardo en llegar al día, ¿eh? Y es que no tardo nada, tío. Esto es la hostia. Y es que las Ender Pearls, para construir lo que voy a hacer ahora, pues la verdad es que me van a venir muy bien. Esto, por mucho que lo ilumine, no va a dejar de spawnear. O sea, spawnear un poco menos, pero sigue spawneando. Vale, esto, pues es lo que os digo, no es ninguna maravilla. Y como ya os he dicho, pues va a ser súper temporal. Lo único que tengo que hacer es, uy, de 3 de altura. Lo voy a hacer de 4 de ancho. Esto fuera y esto fuera. Lo podría usar de esto mejor, pero bueno. Así. Es que vamos. Se me va a caer el pelo y todo de la pedazo de idea que he tenido aquí de granja de enderpearls. Pero bueno. Funciona, ¿sabes? O sea, es una mierda, pero bueno, funciona, ¿sabes? ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Pues ahora me meto aquí debajo y me pongo a mirar a todos, a sus partes nobles, porque si le miro la cara, no viene. Pero si voy bajando la mirada. Ya se ha puesto nerviosito, ¿veis? Eso es porque la tienes pequeña. Eres un negro con la cola pequeña. Joder, el Fire Aspect me está jodiendo vivo también. Mirad todo esto. ¿Veis? Y así. Joder, el Fire Aspect. Oh, tío. Me va a joder. Me va a desperdigar todas las Ender Pearls por ahí, tío. Ah, oh, tío. Qué palmada. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Veis? Mira, aquí ya están muriendo. Uy, que me salgo de mi trampa. Nada, esto no funciona. Tengo que buscarme otra espada. Tengo que hacerme otra espada. Es que encima ni siquiera. Como mueren con el fuego,
no me cuenta el looting. Y eso, pues no me congratula en absoluto. En serio. Ya la he liado. Bueno, pues nada, voy a quedarme aquí. Qué putada, qué palmada, tío. Esto sí que es una palmada, pero muy gorda. Uy. Voy a quedarme aquí cogiendo unas cuantas Ender Pearls y me preparo porque voy a necesitar unos cuantos materiales, un montón. Voy a prepararme todos los materiales que voy a usar, o parte por lo menos, para este capítulo. Y en cuanto que esté listo, pues seguimos. Aquí me quedo yo matando negros con la cola pequeña. Bueno, ya estoy vuelta en casa, me he pillado un par de stacks. La verdad es que soy una cagada lo del Fire Aspect para pillar las Ender Pearls, pero bueno, ya... De momento, pues bueno, como eso es temporal hasta que me haga la granja de Endermans, que ahí ya sacaré Enderpearls para un montón de tiempo, pero bueno, he estado ahí 5 o 10 minutos, he conseguido dos stacks, que no está nada mal. Como veis, tengo un montonazo de madera de una plantación de árboles que tengo ahí detrás. Tengo un montón de piedra, tengo unos cofres, tal, todavía me falta. Y ahora lo que hay que hacer es ir a buscar los spawn chunks. ¿Cómo se encuentran los spawn chunks? Pues es muy fácil, lo único que hay que hacer es... poner 4 de hierro así y 1 de redstone. Bien, y hacemos una brújula. Sí, efectivamente, en Minecraft existen las brújulas. Entonces, ¿esto cómo funciona? Como veis, pues si no sabéis, seguramente la mayoría sabéis cómo funciona la brújula. Como veis, tiene una aguja que según me voy moviendo, pues la aguja se va moviendo. Indica... Normalmente las brújulas indican el norte, pero esta es una brújula mágica, una brújula especial. Es una brújula que indica, que señala los spawn chunks. Efectivamente, amigos. Es para lo que vale, para lo único que vale una brújula, yo creo, en este juego. Para encontrar los spawn chunks, o por lo menos es la única utilidad que le encuentro yo. Entonces, vamos siguiendo la flecha roja, vamos en dirección a la flecha roja. Yo, como ya más o menos sé dónde están, porque no me he movido mucho de aquí, de la zona... Bueno, sí, me he movido. Me he ido como 10.000 bloques para allá para encontrarme el hielo, pero bueno. Os enseño cómo funcionan los spawn chunks. Vamos a ver, tienen que estar por aquí ya. Creo que estaban en este charquito de aquí. A ver... No, sí, no, sí, no, sí. Aquí, en este charquete están. A ver... ¿Veis? ¿Veis que ya va cambiando la dirección de la aguja? Eso es porque estamos en los spawn chunks. Entonces, vamos a señalizarlos. ¿Cómo los señalizamos? Los spawn chunks son 4 bloques. Entonces, si yo me vengo hacia acá... Joder, también qué mala suerte, cojona. Que me ha pillado justo en un charco. Ah, sí. ¿Veis que ya se da la vuelta? Joder. Es que así se va a ver mejor. Voy a tapar esto un poquito. Así. Vale, entonces, vamos a ver. Cuando yo paso de este bloque, se da la vuelta. Con lo cual, mis spawn chunks... Mi spawn... O sea, lo que es el centro es este punto de aquí. La intersección es entre estos 4 bloques. Como veis, si yo paso para allá, me lo marca para acá, veis, si empiezo a dar vueltas a estos bloques, siempre me indica hacia allá, con lo cual este es el centro del universo minecraftiano de mi mundo. Y los voy a señalar así. Vamos a limpiar un poquito así. Vamos a cerrar ya este aguilla. Pobrecito, ¿cuánto tiempo llevará este caballo ahí? Pues estos son mis spawn chunks. Entonces, mi granja de hierro va a estar exactamente aquí arriba. Efectivamente, como veis, no es muy complicado encontrar los spawn chunks. Ahora lo que voy a hacer va a ser colocar unos cofres aquí, porque ahora me va a tocar currar como si no hubiera un puñetero mañana. Pero muchísimo, vamos, me va a tocar currar muchísimo. De hecho, tengo que volver a casa a por más materiales, porque esto yo creo que no es suficiente. No lo creo, la verdad. Voy a cogerme ya todo esto por aquí, que tengo por aquí. Que la tierra me va a venir muy bien. Es lo que suelo usar yo para hacer
Mis... Joder, ¿cómo lo diré? Madre mía. Mis andamios. Los andamios yo siempre los hago de tierra, siempre que puedo. Porque es lo que mejor, lo que más rápido se quita. Entonces, vamos a dejar esto también por aquí. Esto también, cubete. Y bueno, voy a seguir organizándome un poquito y voy a poner los materiales a casa porque voy a necesitar muchas escaleras para ahora para subir y bajar y tal. Bueno, para bajar tengo esto. Esto va a ser mi ascensor para bajar, pero para subir me toca escalar. Así que bueno, voy a casa por los materiales y seguimos. Bueno, pues ya estoy por aquí. La voy a hacer exactamente a 100 bloques. Tengo aquí ya mis 64 más 36, que son 100, y mis 100 escaleras. Ya voy cargado con un montonazo de slabs, con un huevo. Y vamos a empezar aquí. No hace falta contar, porque como llevo 100 justos, pues no voy a fallar. Vale, una cosa que es importante que marquéis es el norte. Si lees el F3, veis ahí a la izquierda, cuando pone facing, ahora mismo estoy mirando hacia el sur. Pues hacia el norte. Yo lo tengo marcado así, ¿veis? Con esa flechita, que yo no sé si se verá desde arriba, la verdad. Pero bueno, es importante. ¿Por qué? Pues porque los aldeanos son muy suyos. Y cuando hacen sus cositas, pues les gusta mirar para Cuenca. Es lo que tiene. Y necesitan saber dónde está el norte. Entonces, vamos a ver. Igual debería haber ido poniendo las escaleras, pero bueno, es más coñacete. Bajo con un underpearl y ya las pondré a la subida otra vez. Vale. ¡Uepa! 100. Perfecto. Uf, ¡qué guay, tío! ¿Cómo mola hacer esto, tío? Yo os recomiendo que en algún momento en vuestra partida hagáis esto porque mola un huevo. Mola un huevazo. Sobre todo cuando ya tenéis muchas cosas construidas. Ahora solo se ve, la verdad, mi trampa de zombies. Pero bueno. Vamos a ver. Vamos a ver. Mi punto cero va a ser este. Que de momento lo voy a dejar con ese. O sea, le voy a dejar con. De tierra, vamos. Entonces, vamos a ver. Para empezar, me traigo dos tipos de slabs. Porque hay que hacer. Unas líneas. Especiales para luego recordarlas. O sea, se puede hacer, no hay por qué hacerlo, ¿no? De diferentes materiales, pero para facilitar un poco lo que es el trabajo, pues se hace así, con dos tipos de materiales. Entonces, esta, al ser la central, o sea, las especiales las voy a marcar. Ay, mierda, me he equivocado. Bueno, no pasa nada. Bueno, sí, un momento. Voy un momento para abajo. Porque se me ha olvidado coger una cosita. Así que. A ver si caigo en mi cama. ¡Ya! No voy a caer. ¡Uy! Por un bloque. Bueno, pues lo que quiero coger es. Voy a dejar unas cuantas de estas. Que no, a lo, seguramente no necesite tantas. Y voy a coger. Quitarme esto de la mano, que no sería la primera vez que sin querer. Le doy. Mierda. Le doy. Tiro un underpearl. Pero bueno. Así, despacito. Así, despacito. Perfecto. Y me hace otro stack. Así. Y eso es. Aquí. Así. Y así. ¿Me caben? Sí, perfectísimo. Pues nada. Un stack de estos los voy a dejar aquí. Me voy para arriba y cuando esté arriba otra vez, seguimos. Bueno, pues ya, una vez arriba otra vez, ya he puesto todas mis escaleritas. Lo que hay que hacer es marcar con las slabs de cobblestone, lo voy a hacer yo esto, 2, 16 hacia el norte, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Perfecto. Y ahora nos vamos al centro otra vez y tenemos.
¿En serio, tío? ¿En serio? ¿Cómo es posible que sea tan monger? Y ponga las escaleras. Vale, de momento voy a hacer aquí el apaño. Ah, sí. Vale, pues contamos. Este cuenta como 1, 2, 3. Vale, hay que contar 16 hacia el norte y 15 hacia el sur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Aprende a contar con Escomolón. ¡Cleten! Vale, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahora? Ahora hay que irse 9 bloques hacia allá. Entonces, 1, 2, 3, 4 y en el quinto vamos a poner una línea especial. Y ahora, 1, 2, 3 y 4. Perfecto. Ahora lo mismo hacia el otro lado, pero lo mismo, pero no es lo mismo. Hay que poner una especial de estas. Una normal. Espera un momento. Voy a hacer una cosa antes de que se me líe aquí. Porque aquí lo que menos me apetece es que me salga un creeper y me reviente todo. Perfecto. Pues seguimos. Una especial, una normal. Luego viene otra especial. Otra normal. Otra especial, son tres especiales. Luego ahora van tres normales. Uno, dos, tres. Y por último, otra especial. Perfecto. Pues ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues ahora es hincharse, hincharse, pero hincharse a poner slabs. Porque todo esto hay que rellenar hasta allí. O sea, son 32 bloques en total. Desde allí hasta aquí. Hay 32 bloques de distancia, pues hay que rellenar todo hacia allá. Es decir, toda esta línea con slabs especiales. Todo esto así. Aquí especial. Bueno, yo creo que se entiende, ¿no? Lo que quiero decir. No tiene mucho misterio. A ver, voy a acabar esto ya. Y uno y dos. Perfecto. Pues todo esto hasta allí. Así que nada, me voy a poner aquí a rellenar como un campeón, por no decir otra cosa. Y seguimos. Bueno, pues una vez terminado esto, el siguiente paso es con bloque. Voy a hacer un bloque completo simplemente pues para cambiar un poco de bloque, para no liarme. Mirando hacia, o sea, empezando hacia el oeste o hacia la izquierda. Mirando al norte es hacia la izquierda, el oeste. Hay que poner 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y 7. Luego una línea de slabs o una línea especial. Y luego 1, 2 y 3. Y para el otro lado, más o menos lo mismo, pero sin la línea especial. Es decir, 11 bloques. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Y efectivamente, habéis adivinado, todo, rellenar toda la superficie. Es súper divertido hacer esto, pero luego ya veréis cómo compensa todo el sufrimiento. Mira mi casa, qué bonita. Ay, Dios mío, qué... Ay. Bueno, madre mía, esto es una currada que te cagas. Para hacer un capítulo que ni siquiera va a terminar hoy la trampa, porque si no, madre mía. Pero bueno, ya está hecho, todo relleno, en nuestra rayita especial y en este lado todo liso, sin rayitas especiales. Entonces, siguiente paso. Cogemos nuestras slabs. Yo siempre uso slab por el tema de economizar materiales. Nos vamos hacia nuestro lado oeste, nuestra parte oeste de la plataforma. Y aquí da igual en qué, por dónde empecéis, da igual. Pero tenéis que iros hacia allá, hacia la parte oeste. Recordad, esto es importante. 12 bloques. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Antorcha. 9, 10, 11 y 12. Y aquí sería nuestra siguiente...
rayita especial. Y vamos a colocar la siguiente a 30 bloques. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, Dios mío, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, esto es súper importante, ¿eh? 28, 29 y 30. Y en el 31, ¡ole! Y ahora, pues lo que hay que hacer es, voy a poner uno más. Esto no es importante, ¿eh? O sea, los importantes realmente son estos y el otro de ahí. Además, esto luego al final desaparecerá, con lo cual no pasa nada. 2 y 3, yo creo que está así alineado, ¿no? Vamos a ver. Estos los pongo simplemente porque luego a la hora de venir para acá y empezar a colocar puertas, pues que me sea más sencillo moverme por aquí, ¿sabes? No, no es por otra cosa, o sea, esos no los pongo por nada más. A ver, son 3, ¿no? O son 4, no estoy seguro. 1, 2, 3 y 4, mierda. Venga, pues rapidísimamente son 1, 2, 3. Por cierto, como podéis comprobar por mi nivel, soy nivel 7, efectivamente, me he caído. De hecho, no sé si veis allí al fondo un bloque de piedra, de stone. Pues he hecho un water drop, o sea, un stone drop, y me he estampado contra mi propia piedra. Así que, bueno, he muerto. Efectivamente, podéis imaginaros que hay que rellenar los 32 bloques de largo que tiene esto, pues tanto aquí como en ese otro. Desde aquí hasta allá, 32 bloques. Lo mismo que la plataforma, vamos. Bueno, pues ya he terminado esto. Le he puesto aquí una baldosa más de seguridad, por si acaso, no es necesaria, pero bueno, para luego moverme un poquito mejor, se coloca. Bueno, la coloco. Pues eso, estos tres pasillos, da igual a la altura que los hagáis, no pasa nada. Estos los he hecho para moverme, porque luego tendré que estar moviéndome hacia allá, para allá y para acá, para allá y para acá, para allá y para acá. Incluso a lo mejor, si hacéis alguno más, no os vendrían mal, porque hay que moverse mucho. Hay que ir de allí para acá, hay que hacerlo un huevazo de veces, ya lo veréis. Pero un huevazo. A ver, siguiente paso es, madre mía, esto me está costando un montonazo de tiempo, tío, pero un huevazo de tiempo. Llevo ya un par de días para grabar este capítulo, porque me ha tocado ir al Nether a coger glowstone como un cabrón, porque no tenía glowstone. Así que bueno, siguiente paso, el norte está hacia allá, entonces por este lado, 1, 2, 3 y 1 hacia afuera. Entonces tengo aquí mi pico de Siltouch, porque me ha tocado ir también a por piedra. Efectivamente, me ha tocado ir a por piedra. Entonces, vamos a ver. Por aquí, lo mismo. 1, 2 y 3. En el tercero, aquí, uno más. Y ahora vamos a poner un poquito de cristalito. 1, 2 y el resto rellenamos con piedra. Así, perfecto, hasta aquí. Es importante que sobresalga uno, ¿eh? Es importante. Por el tema de los aldeanos. Vamos a ver. Entonces, esto, evidentemente, hay que rellenarlo todo hasta allí con este patrón. Pero, para iluminarlo, para que no aparezcan mobs aquí, no tener esto lleno de antorchas, que no vamos a poder tenerlo, porque aquí van a ir puertas, un montonazo de puertas. Vamos a poner aquí bloques de glowstone. Entonces, cristal, aquí otro de glowstone, así, vale, espera, este voy a poner de glowstone, mejor, y 1, 2 y 3, perfecto. Pues ahora es simplemente ir rellenando, siguiendo el mismo patrón, así, así, así. Perfecto, yo esto, la glowstone la pongo cada
tres bloques. O sea, es glowstone, 1, 2, 3, glowstone, 1, 2, 3, glowstone, así hasta el final. Perfecto, así. Así, pues esto sería hasta el final. Y luego, así ya me los quito los dos del tirón. Este fuera y este fuera. En el otro lado es parecida, pero no es igual. Dos, tres. Entonces, un bloque por aquí. Luego aquí vienen los dos. Joder, en serio. Aquí vienen los dos de cristal. Y luego hasta el final. Me parece que son 12. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, no, son 10. 8, 9 y 10. Perfecto. Por este lado tiene que sobresalir dos bloques, como veis. Entonces, aquí con la glowstone, pues lo que viene a ser lo mismo. Esto así, 1, 2, un bloquecito, 1 de glowstone, 1, 2, 3, 1 de glowstone y 1, 2, 3 y 4. Pues aquí es exactamente igual que en el otro lado, ¿sabes? Cada tres bloques, uno de glowstone, todo hasta el final, hasta rellenar todo el techo, los dos techos. Así que me pongo con ello y cuando los tenga, seguimos. Bueno, madre mía. Esto es horrible, me toca bajar por más piedra, ¿eh? Madre mía, tengo el pico de Silk Touch aquí para coger piedra. Pero bueno, ya como veis, esto ya está terminado. Ahora lo siguiente que me queda hacer es el techo. Aquí en el techo tenéis dos opciones, porque Tango Tech la hace doble. La granja esta de hierro la hace doble. Yo no la voy a hacer doble porque no necesito tantísimo hierro ni de coña. Así que, si la hacéis doble, si la queréis hacer doble para servidores y tal, para un servidor está de puta madre hacerla doble. Voy a poner aquí una antorchita, que estoy viendo que esto está un poco oscurete y no me fío ni un pelo. No, no quiero que me salga aquí un creeper. Pues eso, para servidores y tal, pues la doble, pues si la hacéis entre varios y tal, pues está de puta madre. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Para la doble, el techo tiene que estar a 10 de altura. Empezando desde aquí, 10 de altura. Pero para la simple, con que esté a 6 de altura, es suficiente. Bueno, es suficiente, no. Tiene que estar a 6 de altura. Con lo cual, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces hay que contar 7 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Aquí ponemos 2 de cristal. 1. 2, con lo cual en total aquí hay 8 y aquí debería haber 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y queda perfecto, ¿veis? Que queda justo enrasado aquí y aquí, evidentemente, también. Pues entonces, ahora lo que hay que hacer, efectivamente, ya lo habéis adivinado, es rellenar toda la superficie. Aquí no hace falta poner glowstone porque como esta parte de aquí va a desaparecer, todo esto de aquí va a desaparecer, con tenerlo de momento iluminado con antorchas es suficiente. Así que, madre mía, voy a bajarme a por más piedra y voy a rellenar todo esto y en cuanto que lo tenga, seguimos. Porque las antorchas las quitaremos de aquí del suelo, las pondremos aquí, por aquí flotando, bueno, flotando, vamos a ver, las pondremos ahí en unos bloques y tal, en el aire. Pero bueno, el siguiente paso lo veréis. Bueno, voy a estar otra vez por aquí. Ya he puesto el techo, como veis. He iluminado un poquito por arriba, por si acaso, para que no. Para no tener invitados indeseados. Como veis, he puesto unas antorchitas. Entonces, aquí arriba de momento ya no vamos a necesitar subir. Ahora lo que hay que hacer es. Porque ahora todo esto. Va a estar lleno de puertas. Todo esto, o sea, es que madre mía, madre mía, el kilo de las puertas va a ser. Entonces, hay que iluminar
pero no se puede iluminar en el suelo, con lo cual la mejor forma de hacerlo es te traes un bloquecito aquí y entonces ahora cada 5 bloques, 1, 2, 3, 4 y 5, estos los puedes quitar y hacia aquí lo mismo, 1, 2, 3, 4 y 5, estos los puedes quitar. Pues lo que hay que hacer es ponerles unas antorchitas. Eso es. Así. Y así. Pues esto es una parte también muy divertida. 1, 2, 3, 4, 5. Así. Así. Y así. Que bueno, que yo sé que os gustan estas cositas, pero bueno. Voy a hacer un pequeño corte. Voy a poner todas las antorchas. Y cuando lo tenga puesto, volvemos, porque llega el momento más deseado por todo el mundo. Que bueno, ahora lo veréis. Bueno, pues una vez que tenemos ya toda la sala iluminada, ya he quitado, como veis, todas las antorchas de aquí abajo, ahora viene la parte divertida y la más graciosa y la que más os va a gustar a todos, que es traer a los putos aldeanos. Efectivamente. Voy a dejar de momento esto preparado, o sea, este es el centro. Bueno, el centro, no es el centro real, porque hacia allá hay 16 bloques y hacia allá hay 15. Pero bueno, tenéis que veniros justo hasta aquí, en la línea de nuestro bloque central. Y aquí arriba, espérate, a ver si no la lío. Es este, ¿no? Sí. Aquí arriba, pues ponéis un bloque, yo lo voy a poner así, pues, por ponerlo. Y aquí hacéis una pequeña jaulita. Así, así. Vamos a ver. Esto quitarlo. Esto no hace falta. Se lo he puesto ahí para poder poner un bloque ahí. Yo, como me los voy a traer con una carretilla, así. Y yo me los voy a traer. ¿Dónde está el norte? Yo voy a venir desde allí, ¿no? Con lo cual van a quedar ahí mis aldeanos. Va, voy a venir desde aquí. Con lo cual, al traerlos con una carretilla tenéis que tener cuidado, porque el primero cae de puta madre, pero el siguiente, si venís por aquí, aparte de que aquí no podéis poner vía en cristal, sobre el cristal no podéis poner una vía, se va a quedar sobre la cabeza del otro, o sea, no va a caer abajo. Con la carretilla se va a caer encima de la cabeza del otro, con lo cual, lo suyo es hacer esto un poquito más alto. Yo lo voy a hacer dos más altos. Y así. Entonces, el tío vendrá por aquí, o sea, la carretilla vendrá por aquí, tiquiti, 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 chocará aquí, pum, y caerá. Y caerá encima del otro pancho. O sea, si hay un tío ahí, el otro se le quedará justo encima de la puta cabeza. Que para eso. Perfecto. Yo le daré por aquí, como quedará aquí justo la vagoneta, yo le daré por aquí, pum, romperé la vagoneta y ya la podré coger, pues, esto fuera. Pues por aquí mismo. A ver, voy a comprobar una cosa. Vale, por ahí no se puede salir, perfecto. Pues hay que hacer lo mismo en el otro lado. A ver. Vamos a poner ese cristalillo por aquí, esto por aquí y esto por aquí. Perfecto. Vamos a ver dónde está el centro. El centro es aquí. Pues 1, 2, 3. Cristal por aquí, cristal por aquí, cristal por allí. Vamos a subir. Así, así, así. Y luego vamos a poner. Vienen desde allí, vendrán desde allí los aldeanos, con lo cual
Oh, mierda, ese lo he puesto mal. Así y así, perfecto. Vale, vendrán por aquí con la vagoneta, chocará ahí y caerá. Entonces, esto no hace falta. Oh, mierda. Se me ha olvidado quitar este. No pasa nada. Como tengo sin touch. Bueno, en total, tampoco pierdo nada. Un cristal, coño. Entonces. Así y así, perfecto. Y así puedo. Por aquí lo puedo coger, sí. Y así puedo quitar la carretilla. Entonces, como ya llevamos casi 40 minutos de capítulo, de momento lo voy a dejar aquí y voy a ir preparando ya el tema de las vías para el siguiente capítulo. Ya me colocaré ya todas las vías, me voy a hacer un montón de vías de oro. No sé si voy a tener oro suficiente, igual me toca ir a la mina a buscar oro. Pero bueno, de momento lo voy a dejar así, lo voy a dejar aquí. En el siguiente capítulo, es que es muy largo esto, para hacerlo en un solo capítulo esta granja es súper largo y sabía yo que no me iba a dar tiempo. Pero bueno, me queda la parte más jodida, que es la de poner las puertas y la de traer a los aldeanos, que es un vinagrazo enorme. Pero bueno, ya veréis cómo merece la pena. Me voy a ir para allá, de una forma súper épica. ¡Ja! Y voy a ir a la mina, voy a mirar a ver cómo voy de. Ole. De materiales. Y me voy a ir preparando ya el siguiente capítulo. Voy a dejar esto. Voy a darles de comer a mis aldeanos para que empiecen a reproducirse a saco. Porque voy a necesitar un montonazo de aldeanos. Pero un huevazo. En concreto, en cada celda de estas que acabo de hacer. Estas las dos celditas que acabo de hacer. Pues necesito. Como mínimo son 20. Como mínimo, 20 en cada celda. 20 en cada celda, o sea que necesitan ya ahí 40 aldeanos. Pero recomienda meter siempre alguno más, con lo cual voy a intentar meter 21 o 22 en cada celda. Me parece que como... Joder, chaval. Como la mi centro comercial de momento no lo estoy usando, pues si veo que me faltan aldeanos, pues cojo los que tengo ahí. Que son... Pues mira, los voy a contar ahora mismo en un momentito. Mira cómo van a por ellos. Como os comáis mis aldeanos, os reviento. Os reviento que necesito 40. Bueno, necesito más. Porque luego hay que hacer otra pequeña celda con... Me parece que son 3 o 4. Oh, hay un montonazo, tío. Bueno, pues aquí tengo un montón. Ahí por lo menos tengo... 15. Fácil, 15. Más... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, por 2, 18 y 4, 22. Perfecto. Pues yo creo que tendría todos. Y una mala, malísima. Si me siguen faltando. Que bien le ha venido el charquito este. Si me siguen faltando, pues los cojo de ahí. Pero bueno. Yo supongo que será suficiente. Oh, tío, siguen ahí atascaetes. Además, como he estado tanto tiempo haciendo esto, y estos chunks no estaban descargados, con lo cual esto ha seguido funcionando. De hecho, voy a mirar. Uy. A ver cómo va esto. A ver si siguen mis pequeñitos por aquí. No tienen pequeñitos. Eso es que les tengo que echar comida. Pero mira, aquí tengo un huevazo. De aquí puedo coger también algunos. No, de hecho, yo creo que de aquí voy a coger unos cuantos. Así que bueno, tampoco voy a tener que esperar mucho para empezar a hacer esto. Voy a preparar mis materiales, tema del oro y tal, y en el siguiente capítulo pues la terminamos y veréis lo flipante que es esta granja, tío, porque es flipante, pero flipante, flipante, y eso que solo voy a hacer de un piso. Así que nada, si os ha gustado el capítulo lo podéis apoyar con el like. Pediros un poco perdón porque he estado un par de días sin subir vídeos. Porque la verdad es que he tenido bastante trabajo, yo trabajo en casa y he tenido bastante curro, no he podido dedicarle mucho tiempo a esto. También he estado apañando un poco el tema del mapa de Regrowth, que los que me seguís en Twitter pues ya habréis visto un par de fotos que puse, que yo creo que está quedando súper súper bien, vamos, a mí me encanta cómo está quedando. Está feo que lo diga yo, pero joder, es que me encanta, coño. Y bueno, pues eso, estos días no he podido subir vídeo, pero bueno...
Este vídeo lo tendréis mañana sábado. Y el domingo, pues espero poder hacer el directete de Sky Factory de Agrarian Skies 2. Así que eso, podéis apoyar el vídeo con el like, que yo creo que este y el siguiente se lo van a merecer por toda la currada que me estoy pegando. Ya lo veréis, la currada, sobre todo el siguiente. Podéis seguirme en Twitter también, los que no me seguís, @escomolón, que voy poniendo cositas, como por ejemplo la foto que os he dicho. Y sobre todo, y lo más importante, si os gustan mis vídeos y no estáis suscritos al canal, pues aquí estáis esperando para suscribiros, porque gratis, la verdad es que me viene feten. Fuera de aquí, Isus de mi granja. Así que nada, nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós.